Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? Buen día, Aníbal. Hola, Javier. Doctor, ¿cómo andamos? ¿Ayer mande? ¿Hay gusto la pesa? No, pero... ¿Y la puñete y la ya yo sé? No, la puñete y no vale. Yo siento que está ya desde viste un güey pirado si no visita. Ajá. Ese día de Yainema. Bueno, doctor, hoy se cumplen 25 años de la caída de Stroessner. Y se suele escuchar, últimamente escuchamos, y hay publicaciones que dicen, ¿de qué democracia se habla si no hay justicia, si hay injusticia, o si hay hambre, o si falta salud? ¿Tiene que ver eso con la democracia, o la democracia va en forma paralela al cumplimiento de estas cuestiones sociales que también la gente exige? De eso queremos hablar con usted. Me parece muy bien, y sobre todo creo que hay que aprovechar, y de hecho la lupa no solamente informa, sino que la lupa educa, hace docencia, y queremos contribuir con esa política del programa. Efectivamente, como diría Carlos Martínez, esta electoral democracia no satisface las expectativas que han surgido hace 25 años. Y la democracia no va de manera paralela a todo lo que estás explicando. Fíjate vos, en 25 años hemos levantado las leyes liberticidas por la libertad, fracaso en la lucha por la igualdad. ¿A cuándo una hay? Dai ya pura ya en el TPB, porque la democracia, y estuvieron ustedes hablando acá, nuestra compatriota sigue señalando problemas terribles de la tierra. Va, ese con la tapizán va a pojar ando güere como hay en el TPB, la IBU, andas a Eila, IBU Yara. El producto tampoco es de él. Vale decir que creo que conviene una reflexión seria. Un cuarto de siglo y finalmente, para mucha gente, el régimen de Stroessner sigue siendo añorado. Y esta debilidad que demostramos, doctor, nos hace susceptibles otra vez, débiles, de caer en cualquier momento en las garras de pseudos demócratas disfrazados que vienen y nos engañan en tiempos electorales. Claro, pero no solamente eso. Acá tenemos el peligro de surgimiento de liderazgos carismáticos con carácter populista. Hugo Chávez, Nireo, Yande Guerajapama, Ramón de otro. ¿Por qué? Porque el pueblo está buscando orden, seguridad, dinero en su bolsillo y el... Ese discurso fuerte. Ese discurso fuerte, y en este momento hay una suerte de debilidad, no solamente en el gobierno, en su comunicación, sino hay una oposición desértica. Entonces, es todo el ambiente favorable para el surgimiento de esos liderazgos populistas que hacen bastante bien en el momento, pero terminan dañando el proceso. Por eso creo que hay que insistir en el análisis y sobre todo en la recuperación de nuestra identidad cultural, porque mientras nosotros no apostemos a la cultura, mientras no apostemos a la educación programada para obtener una nueva élite política, allá hasta tengue, voy yo, ope, pero no vamos a llegar a la segunda y definitiva independencia. Javier. No, estaba mirando algunos datos que en realidad es el sondeo que encargó el diario Última Hora a través de José Nicolás Morinijo, Pepito Morinijo en realidad, Geo. Y habla, doctor, que el 47.5% de los entrevistados califica de malos los gobiernos de todo este proceso democrático. El 24.9% considera que los gobiernos fueron buenos. El 18.2% dice que fueron muy malos. Inclusive publica en página 5 el diario Última Hora algunas percepciones de los encuestados con respecto a los presidentes que pasaron, ¿verdad? Y la consulta era, ¿cuál fue el mejor gobierno para usted en estos 25 años? ¿Fue? El de Fernando Lugo. ¿Y el 42.8% de los entrevistados dice que el de Fernando Lugo fue el mejor. ¿Y el peor? De Duarte Frutos el segundo, el tercero de Rodríguez, y el peor de González Macchi, que todos sabemos, ¿verdad? El de Guasmosi. Fue el peor. Cubas Grau.
Cuba Bravo fue un corto periodo. Pero el problema no es quién fue peor o mejor gobierno. El problema central, y esto señaló bien Víctor Vázquez, la democracia paralela. Dai ya en Golomitán la democracia. O sea, pareciera que la democracia se exiliara, porque esa es la palabra, en una clase política que no es tal. Sin embargo, el sector productivo, la ciudadanía que vota y a veces elige, está marginada. Aislada. Está aislada, no forma parte. Por eso hay una crisis de liderazgo y una crisis de representación. Y la principal fuerza libertadora, entre comillas, de hace 25 años, las Fuerzas Armadas, están desmanteladas. Fíjate vos. Sin embargo, en otros países las Fuerzas Armadas están resurgiendo. Lo que yo creo, Dori, puede ser que esté equivocado. Hay una generación, no sé si toda una generación, parte de una generación resentida con esto que ocurre por el aislamiento al que le lleva el sector político. Y por otro lado, me preocupa esa nueva generación que ha surgido, que tiene 20 años, que tiene 25 años, 30 años, que no sabe muy bien o no sabe nada de esto. ¿Cómo lo ve usted a esa nueva generación? Muy peligrosa, muy peligrosa. Afortunadamente no son todavía mayoría absoluta, porque hay bolsones de creatividad, bolsones de resistencia y de una formulación moderna de la gestión política, pero hay una mayoría indiferente que es lo peor que puede haber. Porque esa mayoría indiferente que no sabe lo que pasó, no se entera de lo que pasa y le importa cuatro carajos de lo que va a suceder, entonces vos no podés construir una ciudadanía y una república con ese grupo de ciudadanos. Por eso es importante la historia. Acá no se trata de relatar anécdotas, episodios, humoradas o tragedias, sino sacar una lección. Doy cuál lo mitad lo de coicue. Pero esa es porque sus expectativas no son llenadas en este proceso, en este sistema democrático. Y expectativas me refiero a los servicios básicos desde el punto de vista social, o porque sencillamente no, nuestro sistema de educación no le acerca. O hay un silencio cómplice. Total. Te voy a decir más, Javier. La gran irresponsabilidad de los gobiernos de la transición justamente radica en no haber enseñado lo que fue un gobierno dictatorial, lo que tiene que ser un régimen democrático y el instrumento que es la educación, para que efectivamente tengamos una ciudadanía realmente participativa. Y esa indiferencia que señala Víctor es sumamente peligrosa, y esa es responsabilidad del Estado, sacarlo de esa siesta de caimán e incorporar, ¿verdad?, a un entusiasmo de participación política, porque mientras no haya participación política, vamos a ser dominados por las sociedades anónimas, por colonialismos culturales, por apetitos irrefrenables, casi pestilentes, de nuestros vecinos. Añandé, muy bien, gracias. A consultar, de hecho que ya, y siempre se escucha en cada año cuando se recuerda la gesta del 89, ¿Qué causó este golpe? ¿Quién causó? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué se produce? Claro, hay una explicación nacional e internacional. Mucha gente dice que ahora nomás hay movilización. Siempre hubo movilización en el Paraguay. Siempre hubo resistencia. Desde la época de la colonia hasta ahora. Había un entorno internacional que evidentemente dejó de lado la Internacional de las Espadas. Se recuperó la democracia en la Argentina, en el Brasil, en Chile. Pinochet había perdido un referéndum. O sea que está invaitela de Stroessner tiempo. Y además acá había un movimiento nacional muy fuerte. Me acuerdo que el acuerdo nacional estaba integrado por partidos. Por eso decía yo que lo primero que tenía que haberse hecho es el gran acuerdo nacional, el gran pacto nacional. Pero los colorados, llamados mopocos que integraban el acuerdo, por la mañana estaban con nosotros en la plaza, a Carullo, Doña Caramama y Pedro Rodríguez. Y por supuesto nos dijo, chao, adiós muchachos, que les vaya bien. Bueno, pero eso es, forma parte de la sensualidad del poder. Depende que, no me abre purú y ningún rollo, pero paye, pendico. Acuérdate que yo oré, también de la pepe, pero esto los ojos aben, ¿eh? Pero eso no quiere decir que el golpe
cierto, lo ejecutó Rodríguez y no había nadie más que él. Y la embajada americana fue muy clara con él, como aquel enviado del Departamento de Estado a Stroessner diciéndole a ese amigo Matrónaco Asunto Coa. Y a Rodríguez le dijeron claramente, ¿usted es el nuevo líder del nuevo Paraguay o su destino es Noriega? Creo que eso entendió bien él, entendió los que estaban con él, los que conspiraban con él. No participó ningún partido político en la conspiración, sí algunos políticos como Argaña, como Riquelme, que eran amigos, conocidos, compadre, Riquelme era compadre de Oviedo, Argaña era muy amigo, como explicó Galeano Perrone, con Rodríguez, que tenía cierta deuda con él porque Rodríguez ocupó cargos claves en las Fuerzas Armadas de capitán gracias a José María Argaña, el hermano de Luis María Argaña. Por lo tanto, fuera de ese círculo no se metió, o sea, el Partido Colorado no se metió en la operación del golpe. En la operación del golpe fue Rodríguez y sus generales, los famosos Carlos, y no había alguien más que él. Yo me acuerdo que el 17 de febrero del 89, Rodríguez me recibe en el Palacio, yo era presidente del Partido Revolucionario Febrerista, y le dije, general, porque él quería llamar ya a elecciones. Le dije yo, entre la legalidad de la convocatoria es más importante la legitimidad. Obviamente el general Rodríguez, que era un paraguayote astuto, no me podía entender muy bien lo que era legitimidad. Entonces le dije, han tenido años más de Guareco, tenía gobierno de unidad nacional, y ahí vinieron las presiones, entre ellos del poderoso Argaña, que quería ser el candidato. Lo que Argaña no previó es que los generales le dijeron a Rodríguez, dejarán con mi general la presidenta de la Héroe Curí. Entonces se plantean las elecciones y por supuesto gana Rodríguez las elecciones. Pero independientemente de esas anécdotas, para redondear tu pregunta, confluyeron muchas cosas. El soplo democrático en el continente, el agotamiento del régimen de Stroessner y una resistencia política tenaz de los partidos de oposición.